Y este lunes 3 de junio es un día especial para la cultura granmense y para la cultura cubana. Hoy está cumpliendo 70 años. Desde su Manzanillo natal, el hombre que junto a muchos otros que en su época quizás los pudieron tildar de locos, de atrevidos, pues fundaron la orquesta original de Manzanillo. Hoy está de cumpleaños Wilfredo Pachi Naranjo, maestro de juventudes, Premio Nacional de la Música, y más allá de todos esos premios, el amigo, el esposo, el padre, el abuelo, el hombre que ha echado a andar esa maquinaria de la original de Manzanillo para hacer música buena, cubana, que nos identifique desde esta parte del oriente de nuestro país. A Wilfredo Pachi Naranjo, al maestro, hoy muchas felicidades en sus 70 cumpleaños allá en Manzanillo. Si aquí en Bayamo hace un calor sofocante, en Manzanillo debe sentirse el doble, pero en el cumpleaños de Pachi debe haber mucho más calor, porque es el calor de la familia y de los amigos que están allí junto a él. Así que Pachi, muchas felicidades, mi hermano, en este 70 cumpleaños. También a nombre de Roberto León, director del Sectorial Provincial de Cultura, quien nos hizo llegar un mensaje para que transmitiéramos la felicitación a Wilfredo Pachi Naranjo. La felicitación también para otra de las multipremiadas en el Festival de la Televisión o primer taller de creación de la televisión en Granma, la periodista Lisette Márquez. Bienvenida y buenas tardes. Muchas gracias. Por supuesto que usted se suma a la felicitación de Pachi. Claro que sí, es amigo de todos los granmenses y de todos los cubanos. Bueno, Lisette, recibiste varios premios con el programa Herencias y también con el programa El Césped que no conocimos. Sí, a ver, son dos trabajos de los que hemos realizado después que estamos trabajando en la sede de la corresponsalía de la televisión en la calle General García, con nuevos colectivos de trabajo, porque éramos los mismos del inicio de la televisión, pero bueno, ahora estamos allí solo trabajando en función de esa corresponsalía de la televisión. Y nos dio mucho placer al colectivo los dos trabajos que cogieron premios. Efectivamente, uno es El Césped que no conocí, que son 6 capítulos seriados de la vida de Carlos Manuel de Céspedes, de su obra y de facetas poco conocidas. No es lo que se divulga habitualmente, solo el alzamiento, el por qué es el padre de la patria, sino también otras aristas de la vida de Céspedes que se trabajan poco incluso en la historia a lo largo de la vida de los niños, de los jóvenes, y que decidimos abordarlas junto con el historiador Aldo Daniel Naranjo, el hoy director de la Casa Museo Carlos Manuel de Céspedes. Y el otro trabajo, efectivamente, un programa que realizamos ya hace varios meses, desde el año pasado, que se llama Herencia, y trata más bien las raíces de quiénes somos, desde el tiempo de los indígenas o la colonización española, los europeos, de dónde tomamos nosotros la herencia que tenemos hoy y cómo las nuevas generaciones la han transmitido. Este programa de Herencias, que aborda diferentes temáticas, ¿cuál fue el que se llevó al taller de televisión? La herencia de los herreros. Ese fue el programa que presentamos al festival, de cómo surgió la herrería, cómo el hombre sintió la necesidad de herrar a los primeros animales, hasta cómo la herrería se ha convertido en un arte y se trabaja hoy como parte de la cultura, incluso en instituciones, en obras que se pueden ver en toda la ciudad. Un premio para un programa de televisión es el resultado del trabajo de un equipo, no es el resultado del trabajo de una persona, es un equipo. ¿Quiénes te han estado acompañando en estos dos proyectos? Claro que sí. En el primer proyecto que te decía, El Céspedes que no conocí, estuvimos Alexander Gainza como editor y realizador en general de la serie, y yo como presentadora. Estuvo la asesoría de Yarenis, que es la asesora de varios programas aquí en la televisión, y la producción de Marilyn Infante. Esos son el colectivo. Ese fue el equipo de del Céspedes que no conocí. Y bueno, Herencia, que es un programa que se transmite por Canal Caribe los martes 8:30 de la noche y los sábados a las 10:45. Y que se transmite también por nuestro canal los martes. Y que se está transmitiendo ya aquí los martes al filo del mediodía, una menos cuarto aproximadamente. El director es Daniel Casanova. Yo soy la presentadora y la guionista,
Pero este programa que cogió premio, la edición es de Katia Migueles, que bueno, también fue premiada por la edición y la banda sonora en este Festival de la Televisión. Y Yaremis también fue premiada por la asesoría. Qué bueno, Lizeth, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a la revista Frecuencia 12. La felicitación para todo ese equipo que te estuvo acompañando en El Césped que no conocí y en Herencia. Es un programa que me alegra muchísimo que hayamos dado una vez más la información que se está transmitiendo los martes al concluir la revista Frecuencia 12 por nuestro canal y también por el Canal Caribe, que ya lleva algún tiempo saliendo por el Canal Caribe. Gracias, Lizeth. El saludo para ti, la felicitación para ese equipo de trabajo por estos premios alcanzados en el primer taller de creación de la televisión en Gran. Bueno, ya estoy recibiendo a Dayami de las Mercedes, directora de programación de la televisión en Granma, a propósito del primer taller de creación de la televisión en nuestro territorio. Buenas tardes, Dayami. Buenas tardes para ti y toda la audiencia. Y la felicitación también para Dayami y para todo el equipo que desde la retaguardia se encargó de los aseguramientos para el desarrollo de este primer taller. Es lo que se había venido conociendo como Festival de la Televisión, pero que ahora, a partir de toda una serie de elementos que se insertan dentro de la festividad, pues se denomina Taller de Creación de la Televisión en Granma. Más de 200 obras en concursos, Dayami. Sí, señor. Fueron jornadas intensas, Junel. Porque mira que antes de comenzar el taller vinimos aquí a conversar con ustedes sobre lo que iba a suceder. Y durante también el taller estuvimos aquí. Entonces no podíamos faltar para las conclusiones, claro, para hacer una especie de relatoría, ¿no?, de lo que aconteció. Si nosotros vamos a hablar, Junel, de los objetivos del taller y de las actividades que se previeron en función de esos objetivos, se cumplieron. Qué bueno. Se cumplieron y por parte nuestra estamos satisfechos con la labor de los especialistas que estuvieron involucrados en ello. Estoy hablando de los panelistas, de los conferencistas. Hay muy buen criterio por parte de los participantes de todo lo que aprendieron, de la dinámica con que se trabajó en esos talleres y eventos teóricos. Y lo más importante, Junel, es que de las temáticas que se refirieron en esos talleres tienen todas que ver con la realización en la práctica. No se trata de una teoría que vamos a analizar la teoría para ver cómo lo ponemos en práctica. No, sobre la base de la práctica se trabajó con los retos, las necesidades, los impulsos que se necesita hoy en la creación televisiva. Son muchos, Junel, sí, los retos que tenemos, porque no podemos quedarnos conformes con lo que estamos haciendo. No es que estemos mal, pero tenemos que enrumbarnos. Y entonces de eso hablamos en ese taller de creación, que el objetivo es para ese, para ver cómo se enrumba la televisión no solo en Granma, sino en toda Cuba. También estamos muy satisfechos con la labor del jurado, Junel. Cuando tú tienes personas preparadas, y no solamente preparadas porque hayan estudiado, sino porque siguen estudiando. Estoy hablando de uno de los miembros del jurado, Ernesto Veras, profesor de ELISA. Así es. Es una persona que está relacionada con jóvenes creadores que saben por dónde está yendo la nueva inquietud artística en realizadores jóvenes, pero además con una experiencia tremenda en realización televisiva. Y estamos hablando del resto del jurado también con una experiencia, que no solamente visionaron las obras, sino reflexionaron, debatieron, compartieron. Giannis López Brito tuvo la oportunidad de tener un contacto con realizadores y periodistas de acá de nuestra televisión y presentarles un modo de hacer el periodismo con historias de vida. ¿Cómo usted puede llegar a situaciones que son comunes en la vida cotidiana y que usted no las ve desde el punto de vista periodístico ni televisivo? Y sin embargo es una gran historia que usted puede construir a partir de una problemática social que está así, dice, no, está vetado, no, no lo hago. Y tremendos problemas que hay detrás de todo eso para poderlos lograr. ¿Cómo a partir de una historia de vida se puede reflejar la cotidianidad o se puede reflejar el problema que afecta a muchos? Y ahí incide grandemente el olfato periodístico que debe tener el realizador, el creador. Yo creo que quedan dos grandes retos, Junel. Uno, primeramente, los realizadores en Granma, hablar de televisión no solamente el mes antes o dos meses antes. Queda el reto de trabajar para un taller de creación, claro, en el que yo pueda ver y valorar hasta dónde voy llegando y cómo debo ir haciendo mi trabajo.
Ese es uno de los retos que queda. Y otro, Yonel, es la gran enseñanza que nos deja el gran premio del taller de creación en Granma. Es una serie que dio mucho trabajo, mucho sacrificio por parte de los realizadores. Sí. Es trabajar con carencias, sobreponerse a las carencias y poner creatividad. Horas sin descanso de Celia María Reyes Casate y todo su colectivo, que me consta que lo seguí durante toda la realización. Es más que una obra, un avatar. Sí, 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 sí. Fue un avatar y eso me place mucho. Y lo que más me place es la temática y de dónde salió. Estamos hablando de una producción de la televisión en Granma que no es de programación variada solamente, es del informativo. ¿Te das cuenta? Y de una realizadora que es periodista. Es que cuando nos ponemos a trabajar en un equipo como una sola, la televisión y la programación en Granma, ese es el resultado. Dayami está hablando de la serie Céspedes, Creador de la Patria. Estamos el despertar viendo, de la o sea, patria. El despertar de la patria. Estamos viendo algunas imágenes de los capítulos de esta serie, en la que para ser sincero, hoy la televisión en Granma no tiene condiciones para asumir una serie de este tipo. Así para asumir una serie dramatizada, como se disfrutó en pantalla, la televisión en Granma no tiene condiciones ni materiales, ni técnicas, ni de otra índole para asumirlo. Y sin embargo, se hizo con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, pero con unos deseos, una voluntad, con el talento de nuestros realizadores, y ese es el resultado de ese gran premio. Que dicho sea de paso, está saliendo desde el mes de abril, con motivo del nacimiento de Céspedes, el Bicentenario, está saliendo a las 12:45 después de Frecuencia 12, miércoles alternos, porque tú sabes que está Perspectivas. Claro, claro. Bueno, el miércoles que no hay Perspectivas, está la serie El Despertar de la Patria. Bien, gracias Dayami por haber estado con nosotros. Ya está abierta la convocatoria para el segundo taller de creación, que será el próximo año 2020, y donde vamos a estar confraternizando otra vez. 25 años de nuestra televisión. 25 años segundo de la televisión. Taller. Tremendo reto. Gracias, Dayami. Vamos a la pausa musical, pero antes tengo algunas felicitaciones que quiero aprovechar para compartir con los televidentes de la revista Frecuencia 12. La primera es para felicitar a Isabel González Mendoza. Esto es en el reparto Camilo Cienfuegos. Hoy está cumpliendo 78 años de parte de Jorge y de Yanixa. También aprovecho para felicitar, hoy está cumpliendo años, una niña que se llama María de la Caridad Vireyes González. Ayer estuvo cumpliendo 7 añitos Mayra de la Caridad Vireyes González. Ayer cumplió 7 añitos. Muchísimas felicidades para ella, a nombre de su mamá, de su papá y de toda la familia. También me decía Robertico, el director de Cultura en la provincia, que hoy a las 4 de la tarde en el Salón de Protocolo del Sitio Histórico de la de Majagua tendrá lugar el homenaje de las instituciones de cultura, las instituciones, las organizaciones de masa, políticas y gubernamentales de Granma, al maestro Wilfredo Pachi Naranjo en sus 70 cumpleaños, en la madrugada. Buenas tardes y bienvenido Roberto Bosa. Bueno, ya veíamos ahí imágenes de en la madrugada. Está también con nosotros los protagonistas de en la madrugada, Oscar Aguilar, actor de nuestro territorio, y además Lisbeth González. Tuve que apoyarme en el papel porque Lisbeth, y después el apellido no lo mencionamos. Y bueno, Oscarito. Primero, en la madrugada se va a estrenar este filme, y en la madrugada se va a estrenar como parte de una jornada que se denomina Cámara en Mano, Bosa. Así es. Primero, Yunel, felicitar al colectivo por el merecido premio y por la labor que hacen en pos del arte y la cultura en Granma. También sumarnos a la felicitación por el 70 cumpleaños de Pachi. La HS estará por allá también rindiéndole homenaje al maestro. Es una jornada audiovisual, como bien decías, que tiene entre sus atractivos talleres de creación y talleres de apreciación. Una muestra audiovisual comienza mañana, 4, con un taller de dirección de cine impartido por el profesor de Lisa, guionista y director de cine Alfonso Bandera Tamayo, en la Sala Teatro de la Asociación Hermanos Saiz. En la tarde tendremos un taller de dirección de fotografía para cine impartido por el profesor también de Lisa y director de fotografía Fran Batista Álvarez. Y en la noche, uno de los platos fuertes de la jornada, que será una muestra audiovisual con invitados del Almacén de la Imagen, una muestra de lo que se premió en la pasada edición. Tendremos a la Televisión Serrana, a la Fanca de Camagüey y a la Fanca de Holguín con muestras audiovisuales.
Entonces, el día 5, una ponencia, que es lo que culmina el proceso de mi formación como estudiante del Instituto Superior de Arte, que se titula El método de las acciones físicas como una herramienta para la dirección de actores en el cine. Y en la noche, la premier del filme en la madrugada. Aquí te traigo la invitación. Muchísimas gracias. Y para el premier del filme, día 5, 9 de la noche. ¿Dónde va a ser la premier? En el Cine Céspedes. En el Cine Céspedes. Estamos invitando, por supuesto, al público, a ti, a los realizadores, a que nos acompañen ahí, porque es la oportunidad que hemos tenido de hacer una película con un esquema de presupuesto, como conocemos, limitado, pero que no ha limitado la creatividad. Y eso hay que reconocerlo. Es un melodrama, es una película de género y siempre había querido hacer algo así, que cuenta con las valiosas interpretaciones de estos actores maravillosos. Claro, Liz Bey y Oscar Aguilar. Y que te contarán un poco de su experiencia. Sí, pero antes de hablar con ellos, yo quiero que tú me hables de esta experiencia. Tú eres actor, uh-huh. pero vas a defender tu tesis para graduarte en el ISA precisamente en un aspecto tan importante como es el de la dirección de actores. ¿Cómo fue esta experiencia de dirigir actores para una película que tú soñaste, que creaste, que ideaste? ¿Y cuánto se puede cambiar un sueño de hoy para mañana a partir de las condiciones actuales, de las limitaciones para enfrentar un reto de hacer una película con escasos recursos? Sí. Asumir cualquier producción audiovisual es un gran reto, primero porque es atravesado por el presupuesto. Una película de cualquier metraje lleva mucho presupuesto, es caro. Esta película se pudo hacer gracias a que logramos crear asociaciones con instituciones que nos dieron apoyo para poder hacer la película. El caso de la Asociación Hermanos Saiz, la Unión de Jóvenes Comunistas, también las organizaciones políticas y de masa del territorio, la Dirección de Cultura, el Centro de Cine, que también es uno de quienes auspician esta jornada. Y es la alternativa, de alguna manera, que tenemos los realizadores para poder hacer realidad los sueños. Y la dirección de actores es una asignatura que aún está pendiente de estudio, de profundización en nuestras producciones audiovisuales y sobre todo en el cine. En la televisión se han hecho avances porque ya está la figura del manager de actores, sí, haciendo aparición, y hay personas importantes, profesores, como es el caso de Fernando Echeverría, Osvaldo Doña Dios, que están haciendo dirección de actores para audiovisuales, y también ya el cine. Habitualmente es el director quien se encarga de esto, pero ya aparece la figura del manager. Ya el hecho de que aparezca el manager de actores se encarga específicamente de ese trabajo, el director. Entonces tiene que estar pensando en todo lo que está sucediendo a su alrededor. Dice una provocación de mi tesis, no hay método alguno. Todo se reduce a sentir en lugar de fingir. Y una actuación, una buena actuación puede hacer grande a una película. Efectivamente. Entonces, como una buena actuación puede hacer grande a una película, ¿cuál fue el aporte de Lisbeth? ¿Qué personaje haces en la película? ¿Y cómo desde tu posición de actriz haces grande en la madrugada? Bueno, yo interpreto el personaje de Amada. En el estudio del personaje la definimos, porque fue un estudio tan de retroalimentarnos entre todos, como un personaje muy abstracto. Al personaje que yo creo que le aporté mucho, y así como ella me aportó a mí, porque es interesante enfrentar un trabajo de este tipo de cine nuevo para mí, que no es el caso de Oscarito, en el que siempre me estoy apoyando. Aquí estamos presentando a Lisbeth al mundo, al lenguaje audiovisual. Al lenguaje audiovisual. Y comentarte, sí, brevemente, una de las profesoras del Comité Académico de ELISA dice que Lisbeth es la nueva Lucía del cine cubano. ¡Caramba! Coincido bueno perfectamente con esa afirmación. Entonces, Lisbeth, tu personaje, lo que más trabajo te dio para lograr dentro de la película. Bueno, el tono. El tono. El tono del personaje, porque somos actores de teatro. Uh-huh. Evidentemente, a la hora hay que bajarle, como en la otra entrevista. Contención. Hay que bajarle, hay que contener. Como me decía el director, menos, Lisbeth, bájale. Claro. Y entonces, sí, eso, el tono del personaje, cogerlo fue muy difícil. Y me gustaría agradecerle mucho a Bosa, que es un director nuevo, pero va muy bien. Yo le auguro bueno muy buenas cosas, porque es muy, muy... Qué muy bueno, bien. Qué bueno. Oscar Aguilar ya traía la experiencia de Café Amargo, en la que trabajaste, pero también habías tenido otras experiencias en el medio audiovisual. Oscarito, ¿qué personaje haces aquí en la madrugada? Leonardo es un escritor de mi edad,
en la edad no tuve mucho problema. Entonces él crea una historia más bien ficticia y la toma para sí, la hace propia, la vive. Y hay un suceso del personaje femenino que cambia toda esa historia. Ahí es lo interesante del corto. Véanlo porque no lo voy a contar. Y para ti lo más difícil, el tono no debe haber sido, porque ya tú tienes ya esta experiencia de moverte. Un poco mejor porque la radio sí. Es mi casa. Claro. Y tiene que ver un poco el tono radial con el de cine. Hay que bajarlo un poquito más. Cada medio tiene su secreto. Sí, efectivamente. Gracias, Oscarito. Gracias, Luis B. Gracias, Roberto. Te estoy felicitando de antemano porque ya en solo unos días será el director graduado del Instituto Superior de Arte. Y bueno, solo unos días. Así que nosotros, Frecuencia 12, se adelanta la felicitación. Gracias. Vamos a una pausa y de regreso otro de los temas de este lunes en la revista Frecuencia 12, Premio de la Popularidad. Por 12 años consecutivos. Hoy hemos tenido una revista muy movida en la que hemos estado conociendo los resultados del primer taller de creación de la televisión, pero también nos acercamos a esta primera jornada de Cámara en Mano, que propone talleres, conferencias, la premier de la película en la madrugada. Pero para el cierre del programa hemos reservado la oportunidad de conversar con Yamey González Escalona, especialista en comunicación de la Dirección de Justicia en el territorio, para hablarnos acerca de las actividades por la jornada del jurista. O sea que hoy el programa ha estado muy vinculado a todas las actividades de homenaje a diferentes sectores. ¿Qué va a estar pasando en la provincia de Yamey? Buenas tardes. Buenas tardes ante todo y gracias por la oportunidad de promocionar también nuestras actividades. Como bien decía, el Día del Jurista, que se celebra el 8 de junio, en todo el país el Ministerio está haciendo actividades a partir del propio día primero. Nosotros en la Dirección Provincial de Justicia estaremos celebrando una jornada científica en saludo al Día del Jurista. Los días 5 y 6 va a estar iniciando con un taller acerca de la comunicación y la proyección del Ministerio de Justicia en las redes sociales, Facebook, Twitter. Vamos a estar desarrollando este taller en la propia sede de la Dirección Provincial de Justicia. También vamos a estar desarrollando las ponencias y los trabajos en comisiones a partir de que culmine este taller. En la tarde vamos a estar rindiendo homenaje al Padre de la Patria en su 200 aniversario. Vamos a estar en la casa natal. Ahí nos vamos a estar nutriendo todos los conocimientos que tiene el especialista y ahora director de la casa, don Daniel Naranjo, que nos va a estar impartiendo unas conferencias acerca de la vida y la obra de Carlos Manuel de Céspedes como jurista. Y vamos a estar desarrollando también nuestra actividad por el Día del Jurista. Vamos a estar concluyendo la jornada científica el día 6 en la mañana. Y vamos a estar homenajeando a aquellos juristas que han tenido una labor destacada en este último año. Vamos a estar desarrollando también otras actividades también colaterales por esta celebración y vamos a hacer también la final de un campeonato de dominó que ideamos hace un tiempo ya para todos los que estaban esperando este momento, pues lo vamos a hacer en una comunidad, después vamos a precisar en qué comunidad será, para el disfrute de todos nuestros juristas y también de las personas que nos han seguido en estos tiempos. Claro, además el dominó es un juego muy cercano al cubano, ¿no? Forma parte también de nuestras tradiciones y el hecho de que dentro de la jornada se haga la final de este torneo entre los juristas, estoy convencido que va a motivar a cada uno de los integrantes de este gremio. Gracias, Yamey, por haber estado con nosotros. Desearles éxitos en las actividades de homenaje al Día del Jurista, que va a ser el próximo día 8 de junio. Y aquí sabes que tienes las puertas abiertas para que regreses cuando lo desees. Así, de esta manera, vamos despidiendo la revista Frecuencia 12 correspondiente a este lunes 3 de junio de 2019. Primera emisión en este mes. Precisamente hoy nos vamos a despedir invitándole, como es habitual, para encontrarnos mañana, 12 en punto del mediodía, en la revista Premio de la Popularidad en Granma por 12 años consecutivos. Una revista que, si se parece a alguien, es a usted.